En unas semanas vamos a culminar un proceso muy importante, una instalación, una infraestructura hidráulica muy importante para la isla de La Palma, eh, que es el, el eje de, de transporte norte-sur por la eh, zona de la, de la Fajana, eh, que es tan necesaria es para el sector primario, concretamente de las ollas remo y también la parte alta, eh, la zona de regadío de la balsa de Cuatro Caminos. Una obra que impulsamos desde hace mucho tiempo que no ha contado con el beneplácito de otras administraciones, pero hemos continuado porque mmm, estamos convencidos, desde el punto de vista técnico jurídico, es la mejor solución, la más rápida, y, y en esa línea hemos continuado a pesar de incluso órdenes de paralización que hemos tenido que eh, soportar. Por tanto, eh, como digo, la buena noticia es que prácticamente nos quedan esos 160 metros aproximadamente la zona de Logí, rebajar esa conducción hacia la costa y algunos detalles más que nos van a permitir eh, culminar, en este momento estamos hablando de un 90% aproximadamente y vamos a culminar, como digo, en las próximas semanas todo ese proceso sin perjuicio que la obra continúe porque lo que nos importa es que pongamos a disposición, pongamos en uso esa instalación lo antes, eh, lo antes posible. Estamos hablando además de una inversión. Del Consejo Insular de Aguas, de 5.500.000 euros, los que hemos, los que se está invirtiendo en esa, en esa zona, que unido a las otras actuaciones hidráulicas, podemos estar hablando de una inversión a raíz de la erupción del volcán y del Consejo Insular de Aguas, del Cabildo Insular de Aguas en materia hidráulica, en una cifra cercana a los 20 millones de euros.